Buenas tardes. Saludos a todos mis queridos amigos, nuestros queridos amigos. Una vez más con ustedes en su programa La Hora de la Buena Salud, aquí en La Mira TV, plataforma digital de Ensenada. Hoy tenemos, como siempre, cosas interesantísimas por conducto de nuestro anfitrión, don Ignacio Beamonte Guayas. Veo la mesa saturada de cosas interesantes. ¿Qué hay aquí, mi querido Nacho? ¿Qué tal? Pues para empezar, muy buenas tardes, Luigi. Buenas tardes a todos nuestros amigos que nos hacen el favor de seguirnos, de enviarnos preguntas, de interactuar con nosotros en esta plataforma digital. Y hoy vamos a hablar de productos que en su mayoría vienen de Argentina, una de las capitales del mate. Por supuesto, también tenemos de Brasil, pero de consumo uruguayo. Para hablar un poco de los diferentes tipos de yerba mate, porque conforme ha crecido el consumo y la popularidad de la yerba mate, también han crecido las preguntas acerca de los distintos tipos que existen de este preciado elixir, digamos, herbolario, esta infusión maravillosa, que tiene pues una larga historia, pero porque una vez que ya empiezan a consumir más mate, quieren saber por qué. Para empezar, se habla de que la yerba mate está estacionada. ¿Estacionada? Sí, sí, muchos de los paquetes vas a ver de largo estacionamiento, de estacionamento muy especial. Y no se refiere al parking. No. Se refiere precisamente al reposo que en recintos específicos, digamos que exprofesos se han diseñado para ello, se va madurando la hierba, la planta. Es como un añejamiento. Como un añejamiento, esa maduración que normalmente toma de 9 a 12 meses. Hay casos en que se estaciona durante más tiempo, pero normalmente es entre 9 y 12 meses. Determina de acuerdo al tipo de recinto y a la técnica, al know-how que cada quien tiene, el sabor, la textura, el cuerpo, digamos, de la infusión que uno va a disfrutar. ¿Es algo parecido a lo del té? Ándale. Más o menos. De ese mismo estilo. Esto fue impuesto y fue un desarrollo, digamos, de parte de los jesuitas, basado en la centenaria tradición de los indios guaraníes en Paraguay, que eran los que consumían en toda esa región la yerba mate. Unas partes de esa región se convirtieron después en territorio uruguayo, territorio brasileño, territorio argentino. Entonces, pues la hierba quedó nacionalizada también en otros lugares, pero quien hizo de esta industria algo propio de identidad cultural fue Argentina. Entonces, existen diferentes tipos de hierba mate. Vamos a hablar primero del clásico, lo que se llama hierba mate elaborada con palo. Uno lee eso, pues, claro, con palo, que le pegan con un palo, la machaca con un palo. Uno puede, digo, porque esas preguntas nos han hecho. No, sencillamente que está hecha con los tallitos también. O sea, se incluyen los tallos. Digamos, una buena mezcla puede estar entre 60 y 70% de hoja y el resto de palo, o sea, de este tallo. También tiene un porcentaje de polvo. Cuando abran ustedes la bolsa van a ver que hay polvo. Algunas hierbas mates tienen más o menos polvo. Pero el polvo juega una función, no es un desperdicio, no es como que pues no hubo manera y de la molienda hay que reciclar lo que se estaba escapando, se lo vamos a echar, ¿no? La hoja le da el sabor fuerte a la hierba mate. El palo o los tallos le dan un sabor suave, matizan, digamos, el sabor de la hoja, y el polvo unifica, amalgama el sabor y por lo tanto la experiencia total de la infusión de la yerba mate. Esa es la diferencia. Por eso en esta podemos ver poco polvo, mucha más hoja. Esta hoja se recomienda mucho para el tereré, que es otra de las formas de tomar el mate en frío. ¿Tereré? Sí, tereré, en frío. Ah, sí. En cambio, aquí tenemos una mezcla clásica donde se ve la hoja, se adivina un poco del polvo y se ven los tallitos. Esta tiene pues una mezcla. Bueno, pues el polvo es característico, ¿verdad? Ahí está en todas partes, pero tiene esa función. Entonces, la hierba mate con palo, pues ahí tienen, aquí tienen dos ejemplos clásicos de la hierba mate tal cual. Hay formas, mediante ciertos procedimientos,
como explicaba yo, mezclando más tallo, menos hoja, más polvo, etcétera, y el tipo de estacionamiento para dar una hierba mate suave. Esto quiere decir que se produce una hierba mate, pues más para, como dicen ahí en Argentina, para los gringos, ¿no? Ajá. O sea, para los de afuera, para la gente que no sabe tomar un mate cimarrón, un mate fuerte, pero también para aquellas personas que por alguna razón tienen algún problema gástrico o digestivo, pues está la hierba mate suave o para tomarla en horas en que uno no necesita tanta energía, vamos a ponerlo así. De esa, tarde, por ejemplo. Exactamente. De esa misma tesitura, o sea, la hierba mate con palo, existen diferentes opciones. Existen las hierbas saborizadas, por ejemplo, en sobrecitos esta que tiene durazno, o esta de abajo, que es hierba mate con palo, que tiene naranja. Pero dice mate cocido. Sí, mate cocido es cuando usas el sobrecito, cuando vas a hacer la infusión así. Es la forma de... Mate cocido es una tisana tal cual. Mate cebado es el que se toma, y hablaremos después de ello, en los calabazos, con la bombilla. Así que por eso vienen todos estos a granel. Es un mate cebado, preparado de otra manera, no tomado con bombilla, es un mate cocido, tal cual. Entonces, vienen los mates saborizados con limón, con toronja o pomelo, como se le dice allá, con durazno, son los más frecuentes y habituales, y que además son muy sabrosos. Después viene la hierba mate compuesta. Como clarito lo dice aquí, esta es una hierba mate compuesta. Aquí hay otra hierba mate compuesta. La diferencia... y aquí hay otra todavía más. Esta, por ejemplo, es una hierba mate despalada, y estas son hierbas mate con palo. Esa es la diferencia. Todas son compuestas. Compuesta quiere decir que se le ha agregado hierbas con carácter digestivo, aperitivo, eupéptico, como tú lo quieras llamar, que le dan un carácter muy especial a la hierba mate. En este caso, la hierba mate compuesta debe tener un 60% de hierba y un 40% de las hierbas de acompañamiento. Bolos, en este caso, por ejemplo, vamos a tomarlo aquí para leerlo. En esta se utiliza el poleo, la menta piperita, o sea, la menta tal cual, y esto hace que tenga un saborcito más mentolado y mucho mejor para la digestión y para el hígado. Esta tiene énfasis en algunas plantas que mejoran el metabolismo y que por lo tanto se utilizan también como parte, como acompañamiento al control de peso. Claro que eso es una exageración casi, porque la hierba mate por sí misma tiene ese efecto termogénico que ayuda precisamente a bajar de peso, a quemar grasa. Esta hierba compuesta dice que no produce acidez, ni exacto, trastornos estomacales, no altera el sueño y además tampoco el sistema nervioso. Exacto, algunas personas muy sensibles, muy calmante. Exacto, pueden utilizar la hierba mate, les va a dar cierta cantidad de energía, todos los beneficios antioxidantes y nutritivos que tiene, pero en este caso además tiene todas estas hierbas, pero es una hierba despalada, ese es el otro tipo de hierba. Aquí está representada por las canarias. La canaria quiere decir, despalada quiere decir que se han eliminado los tallitos y queda solamente la pura hoja. Hay hoja y hay polvito, pero normalmente son los mates más fuertes, es como el espresso de los mates, muy muy fuerte, se prefiere consumir en Uruguay y requiere una mayor destreza para poder cebarlo, porque si no las bombillas se tapan muy fácilmente. Oh, mira. Entonces mucha gente aquí al no poder desarrollar esa destreza, pues lo usa como prensa francesa, en prensa francesa hacen su infusión, como si fuera café, porque se presta pues a utilizar la pompa café. De hecho, estas son las que se usan para hacer el mate latte. En lugar de café latte, haces tu mate latte con este tipo, precisamente con el despalado. ¿Lo quiere más suavecito? Puede usar la hierba compuesta cabral, ¿verdad? Que tiene además un sabor muy sabroso. Frío, también se puede tomar frío, se puede tomar caliente, en fin, como usted guste después. Pero repito, es mucho más fuerte. Ahora, esta versión fuerte de canarias viene acompañada también de una canaria serena. Esto está acompañado de hierbas como la melisa, por ejemplo, que tiene un efecto tranquilizante. Y esto hace que tenga un sabor muy agradable,
con un dejo cítrico al fondo, pero que aún siendo fuerte tiene el efecto atenuante de la melisa. Muy sabroso, las dos son despaladas, son hierba muy, muy, muy fina en ese sentido, comparado con estas que vienen así gruesas. Esta, repito, es el otro tipo. Esta se prefiere, aunque no es estrictamente una hierba hecha para el tereré, toda vez que prácticamente no tiene polvo, tiene más hoja, cortada más grande, se facilita hacer la infusión y después agregarle agua fría y tomarla con jugo o con agua. Ah, ¿se puede combinar? Sí, 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 perfectamente. Y entonces se toma así, necesariamente fría. Entonces, para el golpe de calor, para el aletargamiento que produce el calor, la hierba mate es ideal en su forma de tereré. De hecho, se consume en zonas más tropicales, más húmedas, calientes, como el caso de Paraguay, ¿verdad? Ahí es donde se consume mucho el tereré y lo hace muy grato. Hay muchas formas ahora entonces de tomar la hierba mate. Aquí hemos mencionado entonces en un resumen los tipos principales de hierba mate. La hierba mate con palo, normalmente aquí tenemos una regular, hay 12, 3 marcas, las normales y las atenuadas, la hierba mate suave, en este caso la Rosamonte. Hay con sabor, ya sea con naranja, con durazno, por acá hay una con limón. Y existen otras formas de mate cocido. Acuérdense que este es mate cocido. Los mates en sobre, tiene uno muy de sabor muy fuerte por el estacionamiento que tiene. Y uno mucho más ligero como el Cruz de Malta. Mientras más tiempo de estacionamiento, más fuerte. Exacto, más a madera, digamos. Y en este caso tienes las hierbas mate compuestas, con palo y sin palo. Quiere decir que tienen hierbas con un efecto sobre la salud adicional, sobre el sabor, sobre la digestión, sobre el hígado, sobre el sistema nervioso, como bien lo señalabas con la hierba mate Cabrales. Y finalmente, las despaladas, ¿verdad? Que son, en este caso, las de pura hojita, Luis. Bueno, pues gracias por esta instrucción tan buena, tan precisa, de las distintas clases de mate. Todas las tenemos aquí, en La Milpa Central Naturista, Avenida Espinosa 246, entre segunda y tercera. Le pueden preguntar a Nacho acerca de cómo preparar cada infusión. Es muy sencillo. Recuerden, también pueden llamar al teléfono 176-1005 y 176-1040. Aquí en La Milpa Central Naturista, donde siempre tenemos para todo mal un remedio natural. Y para todo bien, también. En Tisam diseñamos mezclas de té y tisana mediante la combinación de ingredientes de distintas regiones del mundo. Siempre hay una mezcla de té para cada ocasión, ya sea para disfrutar en casa, con amigos o familia. También, claro está, están las que se toman para relajarse, dormir o despertar en el día. Tisam te invita a disfrutar un sabor original, ya sea en frío, en caliente o con leche. Donde quiera que estés, siempre puedes disfrutar de una taza de Tisam. Infusiones de origen. En La Mira TV se conjugan la tecnología de última generación con la reconocida experiencia de periodistas, locutores y comunicadores, así como de productores, camarógrafos y editores. En La Mira TV, programación variada y plural, cuyos contenidos abordan los temas de Ensenada y Baja California, con una producción de calidad y cobertura en medios digitales y redes sociales. En La Mira TV, una señal incluyente y comprometida socialmente. Mezcla y conjunción de distintas generaciones, unidas en la responsabilidad de ofrecer productos de calidad técnica y de contenidos. En La Mira TV, la nueva plataforma digital de Ensenada.
Bien, amigos, ya estamos de regreso y ahora con nuevo escenario, nuevos contenidos. Nacho, veo el panorama diferente. Luis, ahora vamos a hablar de algo que tiene que ver con el desarrollo de la nanotecnología. No me digas. Orgullosamente, en este caso, mexicana, orgullosamente baja californiana. Oh. Y voy a dar un poquito de antecedentes. A ver. Existen estudios que demuestran que el hígado es capaz de asimilar partículas que sean iguales o menores que 200 nanómetros. Ya estamos hablando... ¿Menores? Sí, estamos hablando de... Un nanómetro es la 10,000,000ª parte de un milímetro. Estamos hablando de ese tamaño, se maneja la filtración de las moléculas por parte del hígado. Esto impuso un gran reto porque pues todo finalmente termina en el hígado, pasa por él o es eliminado por él. Y en cuestión de vitaminas, suplementos, medicamentos, uno de los grandes retos es precisamente lograr mayor eficiencia en la asimilación. No necesariamente hay que tener que estar aumentando las potencias, porque en un momento dado, al aumentar la potencia sin disminuir el tamaño de la molécula para que sea fácilmente asimilable, puede estar creando acumulaciones tóxicas, riesgosas, y eventualmente producir iatrogenias o acumulaciones de alguna manera también por exceso de vitaminas, etcétera, ¿no? Y con ello no logras el objetivo finalmente. Todos los excesos son malos. Entonces, se han hecho estudios muy interesantes para desarrollar lo que se llama las técnicas liposomales. Lipo se refiere a grasas, soma se refiere a partículas, digamos. Y son partículas, grasas, son esferas, son nanoesferas, de hecho, de grasa. Y que hace muchos años empezaron a hacerse con lecitina, una forma de una grasa fosfatada. Pero es un peso molecular muy grande y no se lograba, aunque se mejoró mucho, no se lograba la disminución de las moléculas para que pudieran llegar fácilmente al hígado y tener una absorción completa o casi completa. Un laboratorio de un buen amigo químico, farmacéutico, biólogo de allá de la UNAM, estamos hablando de alguien que ya está más allá de los 70 y con especialidad en fitoquímica, bueno, él logró desarrollos por su experiencia también en la industria farmacéutica, lograr desarrollos que ya son una patente mexicana. ¡Hombre, qué buena noticia! Y, de hecho, la primera patente es esta, que es un producto muy interesante que ha demostrado eliminar de estas anemias perniciosas. Estamos hablando sobre todo en las pruebas clínicas en pacientes con cáncer, que normalmente por las quimios y las radioterapias el principal enemigo a vencer es la anemia, y a los que se les tenía que estar aplicando el hierro directamente endovenoso, ¿no? Y apenas se daba abasto. En comparación con con ese método, tomado por la vía oral, en 6 semanas, a partir de las 6 semanas de la ingesta versus el uso endovenoso, esta resultó muy superior, ¿verdad? A partir de las 6 semanas se eliminó completamente todo el problema de anemia. ¿Y esta se ingiere oralmente? Exacto. Por lo tanto, hay clínicas ya que están utilizando y reemplazaron la administración de otras formas del hierro. Este es un complejo B con hierro, pero está hecho todo con liposomas. ¿Qué queremos decir con esto de los liposomas? Quiere decir que esta técnica, partiendo del aceite extra virgen prensado en frío del olivo, producido en Baja California, se fabrican nanoesferas. Esferas muy pequeñitas dentro de las cuales quedan los contenidos activos de vitaminas, de extractos de plantas, de medicamentos, de lo que sea necesario, para que una vez ingerido, esto pasa por el estómago. El estómago no digiere las grasas se digieren en el duodeno. Entonces pasa sin ser alterado, sin ser disminuido, hasta el duodeno, donde se absorben esas grasas directamente al torrente sanguíneo, sobre todo porque son nanoesferas, y son tan pequeñas que ninguna supera los 90 nanómetros. No.
estamos hablando que la exigencia sería los menos de 200. Bueno, estos no pasan de 90. De hecho, en las pruebas que se hicieron en la UABC, todos estos productos andan entre 6, 9, 30, 60, lo cual hace que su absorción sea de altísima eficacia. Entonces, tienes... pero todo está basado en este aceite, que tiene además cualidades muy especiales. Tú sabes que uno de los antioxidantes y antivirales más poderosos que hay en el planeta es la hoja del olivo. La hoja del olivo. Cuando se usa el, aceite crudo prensado en frío, muchas de las propiedades antioxidantes e inmunotónicas del árbol y de la hoja del olivo quedan en la aceituna y por lo tanto después en el aceite. Entonces este aceite le confiere una cualidad adicional a los liposomas. Y por si fuera poco, la fase líquida se elabora con un suero de mar de agua del Golfo de California, que es el más alto en minerales probablemente del mundo, con 86, del Golfo de California. Con 86 minerales diferentes. Entonces, tiene uno entonces los principios activos, pero tiene también la alta eficacia de absorción, de asimilación, que va con menores concentraciones directamente a producir un gran resultado, como ha sido este, que fue probado ya también en el Hospital del Siglo XXI, allá en la Ciudad de México, en cardiología, y están asombrados. Pero ya la patente, ahí está, va a llevar también las algas de Baja California en la composición. Entonces, aquí tenemos... Esto es de Baja California. Así es, elaborado en Baja California. Antes se tenían que usar cosas como estas, muy buenas. Esto es un desarrollo biotecnológico de los más antiguos, mexicano también, la hemamina de Italmex, y que había solucionado, ¿verdad?, tremendamente los problemas de anemia. Es un extracto de hígado con vitamina B12, etcétera. Pero ahora, con los liposomas, pues estamos ya en otro nivel. Por supuesto, también tiene el complejo B. O sea, estas cosas ya van metidas aquí. Y bueno, y aquí hay cuántas dosis. Son 32 dosis. Con eso tienes para salir de prácticamente de cualquier anemia, ¿no? Después tenemos que otro de los grandes problemas eran los minerales, pero los minerales principales, el calcio, el magnesio, el potasio, que son los macrominerales fundamentales para el sistema nervioso, el sistema musculoesquelético, etcétera, a veces no se asimilan adecuadamente y a veces dejan residuos cuando se toman pues de la manera tradicional, aunque vengan de alguna manera quelados y demás, no se logra la misma fuerza de absorción como en este caso. Tienes por este lado la vitamina C. Hay muchas formas de vitamina C en los mercados, ¿verdad?, en tabletas, en cápsulas, enriquecidas, no enriquecidas, pero normalmente no duran tanto en la sangre. O sea, en... digamos, media hora después de que esto entra al torrente sanguíneo, el cuerpo empieza a desechar. Entonces, necesitas alta dosis, alta frecuencia para lograr el efecto terapéutico o antioxidante de la vitamina C. Mientras que aquí, con menor concentración, vamos a decir así, de vitamina C, tienes un mayor rendimiento. Aquí hay 160 porciones de vitamina C para necesidades diarias de mantenimiento. Por supuesto, puede usarse mucho más concentrado, ¿verdad?, para problemas muy específicos donde requieres la acción regeneradora de la vitamina C, ¿no? En este caso, una de las cosas más famosas es la cúrcuma. Precisamente este laboratorio hizo estudios sobre la cúrcuma y la curcumina, que es el principio activo de esta tubérculo, digamos, pariente, primo hermano del jengibre, no se asimila adecuadamente. O sea, bajo porcentaje, 20, 30%, 40% cuando mucho, de la curcumina se incorpora al sistema. Es un gran producto, sin embargo, pero metiéndolo con la nanotecnología a las nanoesferas de aceite de olivo y solamente metiendo el principio activo, separando la curcumina, que tiene un efecto desinflamatorio tremendo y antioxidante también, pues aquí tienes la curcumina, también liposomal. Estamos hablando aquí de unas 96 porciones de mantenimiento, o mucho menos si se requiere un efecto terapéutico. Esa misma curcumina es la que se está metiendo con la cúrcuma y el jengibre, los primos hermanos aquí vienen juntos, para mantenimiento preventivo, para un soporte. Ahí tiene omega 3 también. Pero
Aquí tienes los liposomas que rebasan en mucho la concentración que uno pueda tener en todo este frasco. Entonces, todo esto se va logrando con esa tecnología. Y finalmente, aquí tienen algo que es maravilloso. El glutatión es el antioxidante más poderoso que existe para el cuerpo. El glutatión se utiliza en todo el ciclo hepático para neutralizar las toxinas más nocivas, más dañinas. E inclusive es uno de los factores de prevención y de resolución por parte del organismo contra enfermedades crónico-degenerativas como el cáncer, por ejemplo. El glutatión es fundamental para cualquier proceso crónico-degenerativo, debe darse inclusive, y de hecho se utiliza como parte de la medicina de longevidad o de antienvejecimiento. Se recomienda mucho como un suplemento geriátrico porque la capacidad de desintoxicación del cuerpo de una persona de la tercera edad va disminuyendo tremendamente. Su capacidad de neutralizar y eliminar por parte del hígado se reduce, y esto es parte del proceso acelerado de envejecimiento. Entonces, el glutatión utilizado así como un nutriente, vamos a ponerlo de esa manera, como un antioxidante que es, ayuda muchísimo a restablecer más rápido a los convalecientes, a los que están saliendo de estas enfermedades crónico-degenerativas, pero también a quienes en sus fases iniciales quieren evitar pues que esto progrese y vaya a generar mayores consecuencias. Entonces, ya sea como preventivos o inclusive ya como correctivos o coadyuvantes, de hecho ya muchos médicos están entendiendo y utilizando, por ver los tremendos resultados que hay, este tipo de suplementos, porque tienen la capacidad de que en menor cantidad y en forma oral, ya sea con un juguito o directamente así en ayunas sobre todo, van a tener mejores resultados que las sustancias originales por separado, por la absorción, como habíamos explicado, gracias a la nanotecnología, Luis, orgullosamente mexicana, baja californiana. Y particularmente ensenadense, también, para que más te guste. Pues bueno, ahí está. Pues, me he quedado gratamente sorprendido del contenido tan importante para conservar la buena salud como son estos suplementos dietéticos alimenticios. Y sobre todo están al alcance de todos. Todos estos elementos están aquí, en la Milpa, Central Naturista, Avenida Espinosa 246, entre segunda y tercera. Sus números telefónicos, 176-1005 y 176-1040. Pero algo de lo más importante, no se le vaya a olvidar. Aquí en la Milpa siempre tenemos, para todo mal, un remedio natural. Y para todo bien, también. En Tisam diseñamos mezclas de té y tisana mediante la combinación de ingredientes de distintas regiones del mundo. Siempre hay una mezcla de té para cada ocasión, ya sea para disfrutar en casa, con amigos o familia. También, claro está, están las que se toman para relajarse, dormir o despertar en el día. Tisam te invita a disfrutar un sabor original, ya sea en frío, en caliente o con leche. Donde quiera que estés, siempre puedes disfrutar de una taza de Tisam. Infusiones de origen. Bien, amigos, ya volvemos con ustedes, ahora situados tras un muro de poder alimenticio y nutricional. Este muro lo va a describir bloque por bloque nuestro anfitrión principal, nuestro querido Nacho Beamonte. Gracias, ¿qué hay aquí, Luis? Todo esto, ¿qué es esto? Como dicen en inglés, the staff of life, ¿verdad? Es la base, digamos, de la alimentación, la base de la vida, el pan. Por lo menos en la cultura del Medio Oriente hacia Occidente, pues el pan representó la forma más directa, usual, popular de consumir los granos, que son, eso sí, la base de la vida. No existe
especie humana en este planeta que pueda sobrevivir, y en los números en que sobrevivimos, porque realmente estamos apenas sobreviviendo, sin la presencia de los granos cereales. Cuando empezábamos con esto de la macrobiótica y se buscaba recuperar el valor del pan, porque ya todo el pan era blanco. Estamos hablando en los 60, 70, era el pan blanco por todas partes. Ustedes díganme nombres, ¿no? Algunas marcas ya desaparecieron, pero eran verdaderamente una amenaza. Sin embargo, era así muy popular, blanquitos, blanditos. Pero ni un gorgojo les entraba, pues. Se podían quedar ahí meses y no les pasaba absolutamente nada. Entonces se empezó a cuestionar y se empezaron a buscar nuevas formas de hacer el pan. Por supuesto, se recuperó la masa madre, la nueva forma, la nueva antigua forma de hacer los panes como Dios manda. Y digo como Dios manda porque algunos en la época, hasta bíblico, en la época hipiteca, digamos, se empezó a trabajar sobre una búsqueda histórica de dónde venía el pan, cómo venía el pan. Y lo que se encontró es que en la Biblia, en el libro de Ezequiel 4:9, se hace mención precisamente a una receta del pan. Y dice algo así como se tomará tomarán ustedes del trigo, la cebada, las legumbres y las lentejas y el mijo y la espelta y los pondrán en un recipiente y harán de ellos el pan. ¡Tarán! Casi como mandato divino. No es pan ácimo, ese es otro tipo. Ahora, lo que se hizo es que con estos 6 granos y estas legumbres, la recomendación era germinarlos. En ese entonces se estaba descubriendo además que germinar las semillas te permitía producir el mayor poder posible del mundo vegetal, porque cuando las plantas germinan, desarrollan elementos que antes no existían en la planta, en la semilla, pues, sino que se generan en la planta, y en ese punto de germinación desarrollan el máximo valor posible, porque además quedan muchos nutrientes fácilmente disponibles, hasta 18 aminoácidos en estos panes. Y muy importante, lo que descubrieron es que la germinación es como un proceso de transmutación químico-biológica que hace que muchos elementos que algunas personas no toleran, como del trigo, que además eso es un mito, porque el trigo lo ha comido la humanidad por miles de años. Nadie había tenido alergias, nadie había tenido intolerancias, nadie había tenido problemas ni con el gluten ni con nada. Eso es un mito moderno que tiene que ver más con la Monsanto, con el glifosato, los herbicidas y la hibridización verdaderamente criminal que han hecho el grano. Eso es lo que pasa. Entonces, por favor, todos los que nos preguntan que ay, lo quiero sin trigo, lo quiero sin gluten, ¿es usted celíaco? Sí, evite el gluten a como pueda, porque para usted es veneno. ¿No es usted celíaco, que es el 1% de la población? Puede usted comer trigo orgánico, puede usted comer trigo germinado, o sea, puede comer panes que tienen el trigo pero germinado, usted puede comer, digamos, pastas hechas de trigo orgánico, no tiene problemas, no le va a pasar nada, salvo que tenga usted una condición de salud que la intolerancia al trigo le produzca. Pero lo que se ha encontrado es que esa intolerancia al trigo no es al trigo, es a lo que hicieron con el trigo. Dicho lo cual, este pan nació con esta es la fórmula original. Aquí está, tarán, el Ezequiel original. Después, pues, vino otra y le agregaron, pues, semillitas, échele ajonjolí. ¿Quién está en contra del ajonjolí? Otro gran alimento, también muy antiguo, también muy del Medio Oriente. Entonces llegó el ajonjolí. Por acá lo estamos poniendo de cabeza, ¿no? Al revés, sí. El otro de acá también. No, bueno, es que acá, mira, de este lado lo estoy viendo entero. No, ahora ya me está al revés de este lado, pero bueno, es el diseño de las bolsas. Ahora sí, ya no se me tienen que parar de cabeza. Y en este caso, ahora viene por la exigencia mundial bajo en sodio. O sea, de por sí tiene sal marina, poca sal. Usted prueba un Ezequiel y francamente no es nada salado. Pero, pues, se llegó también a la exageración de ahora bajo en sodio. Ahora se nota mucho en la consistencia, ¿eh? Es muy macizo, muy es un pan muy macizo. Usted una realmente, rebanada tiene. Sí, muchas veces no se puede hacer un sándwich así de dos tapas, no. No. Se usa una y ahí le pones lo que sea y directo. Porque como tostadita de ceviche. ¿Sabes? Mucha nutrición. Algunas personas me preguntan, ¿tiene levadura? Sí, se usa levadura, pero es levadura madre. O sea, no es la levadura que usted cree que le pueda hacer daño. No,
Tanto así que estos panes, todos estos panes de línea de germinados, son panes que se desarrollaron y se incorporaron a la terapéutica alimentaria, así es que con toda confianza. Después tiene la otra generación de panes de germinados que revolucionó, se salió del esquema bíblico para llevar esta técnica a todas las demás posibilidades de hacer pan. Entonces tienes el pan Alvarado, un pan maravilloso para estas condiciones, pero que pone énfasis, por ejemplo, en la cebada, o en el centeno, o uno de estos tiempos que vivimos, diseñado para un estilo de vida diabético. De por sí, todos estos panes son de bajísimo índice glicémico, y por la germinación, al germinar la semilla, el grano, consumió para crecer el almidón, y son por lo tanto todos los panes de germinados muy bajos en almidón, pues se llegó todavía a un índice glicémico mucho menor para el diabético más exigente, digamos, para que coma su pan todos los días. Después uno sin sal, el mismo pan de germinados sin sal. Y claro, existen muchas variedades como esa que tiene unos bagels o bagels, ¿verdad? Que están deliciosos, germinados y con canela y pasitas. Oh, no, bueno. ¡Qué bárbaro! Muy bien. La verdad es que hasta se me está haciendo agua la boca porque con pasas y canela. Exacto. ¿Cómo la ven? Y como ven, todos ellos tienen unas ventanitas aquí, unas burbujitas que indican precisamente cuánto contienen de cada elemento, ¿verdad? En este caso, pues tienen ustedes ahí los carbohidratos, la grasa, la proteína, la fibra. Entonces, pues es, y el total de carbohidratos en general, todos los carbohidratos que se encuentran en estos, por ejemplo, aquí te dice 15 gramos de carbohidratos, entiéndase como carbohidratos de cadena larga, de digestión lenta, que no van a alterar su glicemia, su azúcar en la sangre, que puede usted tener absoluta confianza que tampoco le van a acumular por ahí grasa en el organismo, el cuerpo, así es que ningún problema. Todos ellos van entre 80 y 90 calorías por porción, así es que es una cosa pues muy saludable. Esta tiene 0 gramos de grasa, esta 1 gramo, esta 0, esta medio gramo, o sea, también en ese sentido estos panes son pues de un dietista subido. Ahora, una de las alternativas que se encontró también, se rescató la espelta que se estaba utilizando aquí, que se menciona en la Biblia. Es un grano muy antiguo, pero se rescató y se empezó a cultivar y entonces surgió el pan de espelta. Un pan para aquellos que intoleran un poco el trigo, han encontrado que la espelta no tiene ningún problema. Es un pan con textura muy cremosa. De este mismo y de esta misma compañía Rudy's, después se desarrolló un pan sin gluten. Ojo, si usted quiere bajos carbohidratos, un pan sin gluten normalmente viene más alto en carbohidratos. O sea, tiene menos proteína, más carbohidratos. Pero esta es la única marca que he encontrado que tiene ingredientes reales y no ficticios, no chatarra, porque mucho de lo gluten free, libre de gluten, es un producto tan chatarra que es mejor que coma usted trigo y no esos productos. Verdaderamente ha sido un verdadero, tremendo fraude para la salud y para el bolsillo, pero hemos encontrado que entre todo eso, porque aún en el mercado naturista se dan ese tipo de cosas, esta marca garantiza precisamente pues una integridad nutricional. De eso mismo pues está la versión con pasitas y canela. Este es un pan más macizo, vamos a decirlo así, más galletoso, que bueno, tiene una solución para aquellos que, repito, son intolerantes, les indigesta el trigo, pero que encuentran en espelta una solución maravillosa. Es un grano, te digo, más antiguo, más bajo, naturalmente más bajo en gluten, y que por lo tanto tiene un resultado tremendo, muy, muy alimenticio. En ese resumen, entonces, hay que insistirle a la gente que no se obsesione con lo libre de gluten. Esto ha llegado al ridículo que hasta las hierbas mates de repente dicen sin gluten. El mate no puede tener gluten. El té verde, sin gluten. Un jugo, sin gluten. No. O sea, el gluten solamente existe en ciertos granos. El campeón del gluten es el trigo. El trigo. Es lo que permite, es una proteína gomosa, chiclosa,
que hace que el aire de la fermentación para un pan, de la masa, quede atrapado y cuando lo hornean se seca y quedan esas burbujitas que hacen el migajón, que hacen de la panificación una cosa artística bellísima, ¿no? Pero es por el gluten. Y es una proteína que si no fue modificada es muy valiosa, tan valiosa que todo el ejército romano y buena parte de la cultura romana dependió del trigo y dependió de la composición del trigo que estimula el desarrollo intelectual, el proceso intelectual. Entonces, en ese sentido, pues si toda una civilización muy brillante, por cierto, dependió, y los militares, el ejército romano, dependía de llevar sus raciones en gluten, carne de gluten deshidratada para después rehidratarle y comer, y les daba suficiente vigor para conquistar casi medio, bueno, un tercio del planeta, pues algo anda mal, ¿verdad? Si el trigo que comemos nos está haciendo daño, no es el trigo, es los trigos híbridos, los agregados con gluten modificado y sobre todo lo que en la agricultura le ponen, que es el glifosato. Oh. Así es que, pero estos panes, a pesar de que tienen trigo muchos de ellos, pero es un trigo germinado y de origen orgánico, no va a tener usted ningún problema, salvo que sea usted celíaco. Entonces sí, se va a los libres en gluten. ¿Pero qué porcentaje de la población puede padecer esa enfermedad? 1%. El 1%. O sea, no es una cosa así que digas de cuestión de salud pública tan severa, ¿verdad? Pero sí, su vida depende de no comer gluten. Bueno, mis amigos, ya han tomado nota seguramente de la gran variedad de panes nutritivos, deliciosos, exclusivos, originales y sobre todo a su alcance. Todo está aquí en La Milpa, Central Naturista, Avenida Espinosa 246, entre segunda y tercera, teléfonos 176-1005 y 176-1040. Pero lo más importante es que aquí en La Milpa siempre tenemos para todo mal un remedio natural. Y para todo bien, también. En La Mira TV buscamos llevar información de interés como noticias, salud, política y entretenimiento. Con tan solo un clic podrás seguirnos desde donde quieras y cuando quieras. En La Mira TV, la plataforma digital de Ensenada. Síguenos a través de nuestras redes sociales. En Tizam, diseñamos mezclas de té y tisana mediante la combinación de ingredientes de distintas regiones del mundo. Siempre hay una mezcla de té para cada ocasión, ya sea para disfrutar en casa, con amigos o familia. También, claro está, están las que se toman para relajarse, dormir o despertar en el día. Tizam te invita a disfrutar un sabor original, ya sea en frío, en caliente o con leche. Donde quiera que estés, siempre puedes disfrutar de una taza de Tizam. Infusiones de origen. Lunes, miércoles y viernes, 7 de la tarde, los esperamos en La Mira TV por su sección Abogadesco, donde resolveremos todas sus dudas jurídicas. Bien, amigos, ya estamos casi en la ruta final y como siempre, Nacho tiene más sorpresas respondiendo a muchas preguntas. Pues ahora sí que, sí, es la sección de las preguntas y las respuestas durante la semana y a veces también porque han llegado algunos productos nuevos y vienen más preguntas y queremos dar las contestaciones pero que lleguen a más gente, ¿no? Uh-huh. Bueno, en este caso, los aminoácidos. Hay preguntas acerca de los aminoácidos, sobre todo en su forma libre. Por eso dice aquí free, ¿verdad? Uh-huh. Que son aminoácidos libres. Esto quiere decir que al consumirlos se van a asimilar inmediatamente, no hay un proceso digestivo importante. Todo esto va a entrar al torrente sanguíneo, por eso generalmente también los aminoácidos en cualquiera de sus formas, son todos aminoácidos libres, se prefiere consumirlos en ayunas, prefiere consumirlos con el estómago vacío para que haya un mejor aprovechamiento de ellos. ¿Y cuál lo que son los aminoácidos? Bueno, los aminoácidos son los eslabones
que forman las largas cadenas de proteínas. Ah, vaya. Y que el cuerpo utiliza para producir sus propias enzimas, que a final de cuentas son proteínas, para regenerar tejidos, para reponer mucho de lo perdido con el desgaste, con el trabajo, con el ejercicio. Por ejemplo, cuando se pierde masa muscular, cuando se está emaciando uno, en fin. Cuando hay baja energía, sobre todo física, los aminoácidos pueden ser un factor. Puede ser que a nivel de la digestión no se desdoblen de manera suficiente, pero estos se prefieren para cuando la gente hace deporte, ejercicio y necesita recuperar la masa muscular perdida. Porque mucha gente se come sola, en lugar de, al hacer ejercicio se van poniendo más fibrosos y no aumenta la masa muscular, es porque le está faltando proteína. Y a veces no pueden comer pura proteína porque la digestión no les permite, pues, pura carne, huevo y todo eso, se descomponen. Entonces, estas cosas en muy pequeña cantidad, tabletitas chupables, permiten ese rendimiento maravilloso. Entonces, deportistas, tanto fisioculturistas como de alto rendimiento, o sencillamente aquellos que empezaron a entrarle al deporte otra vez y sienten que no llegan a la esquina, ahí está. Este en particular es una combinación de tres aminoácidos ramificados, aminoácidos de cadena ramificada, así se llaman estos, son la isoleucina, leucina y la L-valina. Estos en particular se recomiendan mucho para adultos mayores o para mujeres en la menopausia que empiezan por ese cambio hormonal a perder masa muscular y esa energía muscular. Esto viene en polvo con un agradable sabor. También son aminoácidos que permiten esa recuperación y con mucho éxito. Ya en un programa de ejercicio ligero, con esto ustedes ven resultados mucho más pronto. Es un producto también mexicano, ambos son mexicanos, de los innovadores de la proteína del amaranto. Entonces ponen a nuestra disposición productos de muy alta calidad biológica y que, bueno, de manera fácil de consumir y sabrosa, inclusive hasta con sabor guanábana. Hay mandarina y hay uno de guanábana. Y esto tiene un sabor fresa. Todos son de fresa, ¿no? Así es que le ayudan en su programa de ejercicio, en su programa de pérdida de grasa, o sea, para tener un cuerpo más magro, también son un gran auxiliar. Esto quiero desmitificarlo, ustedes van a entender ahí manteca de cáñamo. Esta es precisamente una manteca, sí, literalmente, hecha de las semillas del cáñamo. Claro, el cáñamo legal, el cáñamo que no tiene principios activos que le alteren. No es cannabis. No es cannabis, exactamente. Y entonces se utiliza como uno de los grandes cosméticos, una especie de crema, es una manteca corporal que se aplica en área de ojos, que se aplica en pieles muy resecas y maltratadas, tanto directamente como combinada. Esto, francamente, es una de las grandes aportaciones de esta maravillosa y milenaria planta, que también está presente en el aceite crudo prensado en frío de la semilla. Misma semilla que ya también tenemos para comer. Es una semilla muy nutritiva, con uno de los mejores perfiles de omega, y que usted puede pedir aquí la semilla de cáñamo, y que puede consumir, agregarla a sus licuados, sobre todo a sus ensaladas. Así como y el tiene polen, todos los, por ejemplo. Exactamente, de la misma manera. Este viene con pureza suficiente para tomarse como fuente de omega, pero sobre todo en el área de cosmética es maravilloso, para que usted lo agregue a sus mezclas, a sus cremas o lo que sea, o lo aplique directamente. Se asimila muy rápidamente, no tiene aromas agregados. Esto es algo que hace mucho tiempo nos venían pidiendo. Yo todavía no entiendo un poco el procedimiento de esto, pero he visto que todas las damas traen estas libretitas, le arrancan una hojita y después se hacen de las de acá, ¿verdad? Así es, sí, una para limpiar maquillaje. Y según esto lo deja uno brilloso. A ver, ¿estoy brillando ya? Sí. ¿Sí? ¿Y le quita uno? Úchale, nosotros todo cutis. Le quita uno la grasa, pero está hecho en base a minerales. Todo el sebo natural que la piel produce, aunque no se vea, con estas cositas se empieza a notar. Entonces las damas empiezan a trabajar con esto y cada tanto se hace una pasadita y queda una cosa maravillosa. Trae 100 papelitos de esos, maravillosos. Vienen cajas de 10 paquetes o lo puede comprar el paquetito por separado. Esto es una mezcla de minerales. De hecho, es una compañía que se dedica a cosmética en base a minerales y en este caso elimina el exceso de grasa y abrillanta. Están hechos
de la hoja de una planta que se llama abaca, no albahaca, abaca, y pulpa suavizada de madera, pues de ciertas maderas. Entonces, esto hace toda la magia, todo el truco. Y pues ha sido maravilloso, tiene una aceptación tremenda, pero quería yo compartirles, porque nos habían estado pidiendo cuándo llegan. Había unas de arroz, de polvo de arroz, pero esto es una compañía muy seria y maravilloso el resultado. Más yo creo que, visto el resultado ahorita, voy a tener que cargar una de estas yo también. Sí, sí, no vaya siendo. Estos también nos preguntan cómo trabajan. Bueno, trabajan a través del sistema linfático. Es una combinación que se usa mucho en Japón, curiosamente. Los herbolarios japoneses la utilizan desde el año 1400. No es un invento reciente, no es algo medio locochón que se le acaba de ocurrir a alguien, o que es una cuestión pues así como de estas chatarra, ¿verdad? No, esto está basado en un principio desde los años 1400 de hierbas que plantaban los japoneses, valga, en las plantas de los pies, para dormir con ellas y que absorben las toxinas a través, sobre todo, del sistema linfático. Y entonces usted se aplica, ahí se ve cómo se aplican estos, está relleno de todos estos parchecitos, ahí se ve cómo se aplican. En la planta del pie. Y se duerme con ellos. Y entonces va a eliminar muchas toxinas, muchos padecimientos por acumulación tóxica, que son prácticamente todos los procesos crónicos o crónico-degenerativos o intoxicaciones diversas, se alivian a través de este sencillo procedimiento, que es aplicarse estos parches. Y puede hacerlo periódicamente, ¿verdad? Usted va a ver cómo el día siguiente amanece negros. En cuanto dejan de verse negros, literalmente negros, en cuanto ya no hay cambio, usted ya se desintoxicó. Ya no necesita usarlos hasta que pasen muchos meses, ¿verdad? Y esto pues puede hacerse regularmente como algo preventivo. Que tanto también preventivo como terapéutico, se puede usar la sal Epsom. Epsom es un nombre del lugar de Inglaterra donde provienen estas sales, en unos lugares de aguas termales. No es más que... ¿Es como las impresoras? Es un sulfato, haz de cuenta, sulfato de magnesio. Y el sulfato de magnesio, el azufre, es uno de los grandes regeneradores. De hecho, nuestras enzimas regeneradoras se basan en el azufre, son enzimas sulfurosas. Con razón el diablo nunca muere. Exacto, ve. Nada más que esos vamos del lado bueno, por eso están blanquita. Si no, se preocupe. Entonces, esta usted lo único que tiene que hacer es disolverla en agua caliente, y cuando tenga problemas de congestión, hinchazón en los pies, dolores, sopapos, o sea, en cualquier parte del cuerpo, que hasta en la tina, allá en estas aguas, también los meten en tinas con estas sales. No, este se alivia de todo rápido. Pero sobre todo contracturación muscular o neuromuscular. ¿Y para pies cansados? Sí, para pies cansados. Bien caliente, un puñito de esto, se disuelve, mete usted los pies ahí, y en cuanto lo saca, unos 10, 15 minutos, cuando mucho, tiene usted un alivio, pero rapidísimo. El magnesio pues es también excelente para las articulaciones, así es que problemas articulares responden de maravilla. ¡Qué maravilla! Sí. ¿Y con poquita o tiene que echar mucha? Un puñito por una ollita, digamos. Ahí usted regúlele. Aquí no hay problemas de exceso. Ahí. Si se excedió, no se va a disolver. Eso es todo. Otro, hablando de las damas, que hay, son estos que son para limpiar el maquillaje. Este es otro concepto de unas toallitas que tienen o vitamina C, fuertemente antioxidante, o retinol y colágeno, cuando la piel esté muy ajada o muy flácida, ayuda precisamente tanto a limpiar el maquillaje de manera natural, porque tiene, está en base a sábila, todos están en base a sábila, pero esta además tiene retinol y colágeno. Este es sábila, pero con vitamina C. Este es sábila y el aceite de melaleuca, del tea tree oil, que se utiliza cuando hay acné o hay impurezas en la piel o puntos negros. Entonces, con esto, inclusive se usa en algunos casos de infecciones ligeras, sí. Todos la sábila y el aloe vera es lo mismo. Exactamente. Y este tiene carbón de bambú. El carbón de bambú absorbe muchísimas impurezas de la piel. Cuando se está en un medio muy cargado de polvo, de contaminación, de humos, hasta de cigarro inclusive, esta es una que limpia, y es así negra, ¿verdad? Que limpia las impurezas propias de los cosméticos. O sea, te ayuda a quitar la cosmética, pero te deja la piel perfectamente limpia. De una manera fácil, cuando no tenga usted tiempo de asearse mucho o hacerse todo un lavado, etcétera, estas rápidamente no solamente limpian,
los residuos que van quedando acumulados en la piel y uno no se da cuenta pero con todas las ventajas de estos agregados que tiene. Después está este que me preguntaban qué hay para las ojeras, para las bolsas de los ojos. Bueno, precisamente esto, que es el ácido hialurónico puro. El ácido hialurónico puro, usted lo aplica directamente a los párpados, a las bolsas de los ojos. Lo puede colocar directamente sobre esto y después hacerlo vibrar. Aquí tiene para hacerlo vibrar y se da un masaje, ¿verdad?, con él hasta que se absorbe completamente el ácido hialurónico. El efecto es inmediato. En cuestión de minutos, después de dar ese masaje, empiezan a desaparecer casi completamente en las primeras ocasiones estas bolsas. El uso continuado pues ayuda a atenuar, fortaleciendo y dando flexibilidad, pues recuperando la turgencia, digamos, de esos tejidos. Pero eso porque esto puede ser usado en toda la cara, ¿eh?, en el cuello particularmente. Pero como la pregunta era acerca de las bolsas alrededor de los ojos, inclusive la coloración en los ojos, pues está el ácido hialurónico, y para las manchas, la rosa mosqueta. Finalmente, pues también me pidieron que si tenemos algo para hacer el agua de tamarindo, ahí está el tamarindo sin semilla, Luis. La solución a todos los problemas en las aguas de tamarindo. Perfecto. Bueno, Nacho, pues el tiempo se nos está yendo rápidamente. Todo esto lo tenemos aquí, en la Milpa, Central Naturista, Avenida Espinosa 246, entre segunda y tercera. Sus números telefónicos, 176-1005 y 176-1040. Pero lo más importante, no se le olvide, en la Milpa tenemos siempre para todo mal un remedio natural y para todo bien también.